Hola, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches, listos una noche más aquí en directo en la capital. Y saludamos desde aquí, por supuesto, a Tele Bilbao, a Tele Vitoria y a Tele Donostia, para quienes hoy y cada noche estamos siempre con la sensación de contar aquello que nos importa, que nos interesa, de transmitirte aquello en lo que a ti de alguna forma te ves reflejado y reflejado cada día. Queremos ser ese vehículo portavoz de la actualidad, de la vida diaria, que no siempre la actualidad es lo que a la gente más le preocupa. Muchas veces tengo la sensación de que hablamos de cosas y luego en casa cada uno y cada una tiene lo suyo. Bueno, pues hoy yo te prometo que vamos a hablar con alguien que va a acercarse a ti, que va a contarte muchas cosas y que estoy absolutamente convencido de que vamos a conocer mejor a alguien a quien evidentemente la vida ya le ha cambiado. No olvidará nunca el año 2024, un año en el que sin duda alguna todo aquello que hace algún tiempo planeó o pensó, todo aquello en lo que creía y todo aquello que le ha convertido en quien es y que ha sido su esencia, su educación y sus valores, tiene la oportunidad ahora de ponerlos en práctica de una forma muy importante. Él es el candidato actual al Lehendakari por el Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales. Gabón, Imanol. Gabón. Y bienvenido. Eskerrik asko. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo en orden? De momento, sí. Porque es verdad que a ti este año te va a cambiar la... Bueno, te ha cambiado la vida ya. Ha empezado a cambiar un poquito, sí. Sí. Leí que dijiste, después de un pequeño susto, empecé a trabajar. Un pequeño, gran susto. Sí, fue un gran susto. Fue un gran susto. Yo creo que lo voy digiriendo poco a poco. Claro. Pero cuesta, ¿eh? Como nos dirían en la escuela de periodismo, en la uni donde yo estudié, hay que preguntar siempre al principio lo que, las cosas tal y como ocurrieron. Y yo, que soy muy curioso, quiero saber. ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo te lo dijo? ¿Cuándo te lo dijo y dónde te lo dijo? Y Manol, vas a ser tú. A ver, me lo dicen un viernes a la tarde. Me llama Antonio Ortúzar. Vale. Y me dice que tiene que hablar conmigo. ¿Sospechabas algo? No. ¿Seguro? ¿No? No, bueno, había ocurrido una filtración. Claro. Pero bueno, tiene que hablar conmigo, pero no sabes muy bien qué te va a decir, porque es verdad que yo tengo relación con Andoni, con otras personas de la ejecutiva del PNV, uh-huh. Y entonces he hablado en muchas ocasiones para muchas otras cosas, y a veces pues te han pedido ayuda para algún tema de algún estudio, o alguna opinión, o lo que fuera. Y me llama y me pega un susto. ¿Dónde vas? ¿Dónde te cita? Pues quedamos en Sabin Etxea. En Sabin Etxea. Un sitio neutral, ¿no? Sí. Vale. Y me dice que tiene que hablar conmigo y, bueno, pues yo voy allí y me da un susto muy gordo. ¿Cómo te lo dice? Porque Antonio Ortúzar es de los que dice las cosas, ¡bam!, ¿no? Pues en vivo. Con poco filtro. Con poco filtro. Sí, al final me dice, bueno, ¿has visto las noticias? ¿Has visto tal? ¿Has visto...? Sí, y pues queremos proponerte a ti que si tú nos das el ok, que pueda ser el candidato del partido para proponérselo a las bases. Y bueno, pues me quedé blanco. Normal. ¿Qué es lo que piensa alguien cuando sabe perfectamente que eso inevitablemente, Imanol, le va a cambiar la vida? Y que también, yo creo que puede ser seguro, el reto profesional, personal más importante de tu vida. Sí, lo que pasa es que en ese momento yo no pienso casi en esas cosas, ¿no? Yo pienso, o sea, ¿es verdad lo que me está diciendo este hombre? ¿No? O sea, ¿es verdad lo que acaba de decirme? ¿Lo he escuchado bien o no? ¿No? Y a partir de ahí, pues bueno, él y alguna otra persona lo que hacen es un poco la explicación de por qué han uh-huh. pensado que yo puedo ser ese perfil, esa persona. Uh-huh. Me dan muy poco tiempo. Para pensarlo. Para pensarlo, ah, para o sea, que hablarlo. Puedes pensarlo incluso. Sí, bueno, yo tuve que dar la respuesta al día siguiente a la mañana. Al día siguiente, vale. Sales de allí y te vas a casa. Sí. Y bueno, no sabía muy bien cómo decirlo en casa, cómo decírselo a mi mujer. Me vio que estaba muy nervioso. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? La verdad es que le dije lo que pasaba. Y bueno, pues fue un momento también... pues un poco complicado, ¿no? Porque totalmente, dices, claro. O sea, es verdad lo que me estás diciendo, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Al final fue una noche muy larga, apenas dormí, muchas vueltas, y al día siguiente, pues también estuve con mi ama.
Y bueno, pues fue también un momento también emotivo, fue un momento pues en el que te vienen muchos recuerdos a la cabeza. Venía mi Aita, que ya no está. Uh-huh. Y bueno, pues al final dices que sí. Dices que sí a que tu nombre pueda utilizarse y que la ejecutiva pueda tomar esa decisión. Y luego todos los acontecimientos, la verdad es que vinieron en tromba, ¿no? Porque ese sábado al mediodía, tarde, bueno, yo creo que eran sobre las 3 de la tarde, una cosa así, ya se hace público el nombre por parte de la ejecutiva y, bueno, pues ya fue una locura todo, ¿no? Fíjate que me parece muy bonito, Imanol, que desde que te lo cuentan de Unibertúzar, lo que haces tiene que ver con tu esencia. Tu mujer, tu ama, pensar en tu Aita, pensar en ti mismo, pensar en tus cosas, ¿no? Eres un político con una sensibilidad y una humanidad que en ese momento se nota porque no llamas a lo mejor a tus amigos del partido o a que, no, vas a donde tu mujer, luego donde tu ama, que son seguramente los que sabes que van a notar también contigo ese cambio tremendo, ¿no? Sí. Y de alguna manera eso es lo que a ti te hace volver a lo que es tu esencia, a tu gente. Sí, y de hecho, yo solo le pedí una cosa a Andoni, que es que antes de hacerlo público me diera un poquito de tiempo para hablar con alguna persona, ¿no? Me dio tiempo a llamarle a algunos amigos. Claro, claro. Muy, muy, muy íntimos, ¿no? Claro. ¿Alguno lo has conocido tú? Sí, sí. Y la verdad es que fue, claro, era todo como como un shock, ¿no? Íbamos de shock en shock. Yo estaba en shock, pero el resto también, cuando le ibas diciendo algo el sábado a lo largo de la última tarde, última parte de la mañana, me decían, me estás tomando el pelo, ¿no? O sea, esto que me estás contando no es verdad, Imanol. Y digo, sí, sí, es verdad. Y va a pasar en poco tiempo. Y hubo gente con la que no pude hablar, que me dio mucha pena, antes de que saliera la noticia. Es que fue muy rápido. Claro. Porque fue todo muy rápido. Claro. Y luego pues hablas con ellos y lo entienden perfectamente y dicen, Manol, pues estas cosas pues pasan y no pasa nada, ¿no? Pero fue todo muy intenso, muy, muy intenso. ¿Qué es lo que más miedo te daba en ese momento, a lo que más temor le tenías? ¿Y qué fue lo que, si hubo algo que te hizo en algún momento dudar, no del sí o del no, sino dudar de que, porque somos humanos, ¿no? ¿Seré capaz? ¿Podré estar a la altura? ¿Podré cubrir las expectativas que de mí tiene el partido? Es decir, no te han llamado para cualquier cosa, ¿no? ¿Algo te asustaba, te daba miedo? ¿Había algo que te preocupaba especialmente en esa decisión? Mi familia, mis chicas. ¿Tu familia? Sí. Sí, sí, cuando estás expuesto, bueno, yo soy diputado foral todavía, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo, no tiene nada que ver, pero cuando estás expuesto, la gente que te quiere y que tienes cerca es la que más sufre. Y eso me aterra. Me da miedo hacerles daño. Hacerles daño porque sufran, porque hay gente que te va a criticar, porque es normal, porque vas a hacer cosas que te vas a confundir y la gente lo va a decir, porque alguien te puede señalar por la calle, porque y lo sufre tu familia. ¿Sabes? Lo sufre quien está a tu lado. Y eso me da mucho miedo. Pero también habrás pensado que es directamente proporcional el temor a sufrir con el enorme orgullo que se siente. Es decir, si alguien va a estar orgulloso de ti, va a ser tu mujer, va a ser tu hija en cuanto sepa quién es su Aita, va a ser tu ama, van a ser tus hermanos, van a ser tus amigos, porque lo dicen todos, que lo vamos a ver enseguida. Todos están orgullosos y convencidos de que vas a estar estupendo. Sí. Eso es lo que te va a hacer colocar en la balanza entre el temor lógico y humano a la sensación de decir, pero bueno, les he hecho felices también de alguna manera, ¿no? Y Manol, humanamente eso no tiene precio. No, seguro que no, pero sigo pensando en que tengo que proteger de alguna forma a quienes más quiero, ¿no? En esta vida, que son los que te enchufan todos los días la gasolina, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso es lo que realmente a mí más me costaba. ¿Me podrías contar algo que no se haya contado de lo que te dijo Iñigo Urkullu? Algo confidencial, a ver, yo soy un poquito preguntón. Sí. Confidencial, porque él
él fue profesor tuyo, tienes mucha relación con él, habéis viajado juntos en diferentes momentos, pero en un mismo barco, ¿no? Algo que él te dijo que a ti especialmente, que tú especialmente recuerdes y que no hayas contado todavía. No, a ver, lo ha contado él. Yo creo que dijo algo que para mí es importante, me dijo, Imanol, sé tú mismo. Y el Imanol, sé tú mismo, creo que es importante porque cada uno somos como somos, ¿no? Todos somos distintos. Sí. Ni mejores ni peores, distintos. Tenemos maneras distintas de ver la vida, maneras distintas de expresarnos, maneras distintas de interpretar las cosas, ¿no? Y el sé tú mismo creo que es importante. El ser uno mismo, el no perder la esencia nunca. Y a mí, eso que me lo dijo en privado, pero luego lo ha dicho en público, creo que me quedo con eso. Creo que es el mejor consejo que te pueden dar. ¿Te preocupaba lo que pensara él? Bueno, yo siempre he pensado que él estaba orgulloso, ¿no? Al final me conoce desde que soy un chavalín, con 9 años, porque me dio clases en la Ikastola un par de añitos, porque luego hemos mantenido la relación de una u otra manera, porque había vinculaciones cruzadas de su mujer, de mi aita, de temas de trabajo. Siempre mantuvimos una relación. Yo volví a tener con él más relación a partir de los 32 años. Y bueno, pues la verdad es que de alguna manera para mí era importante que él pues estuviera contento también con la decisión, ¿no? Y con quién era la persona que iba a tomar las riendas de un proyecto renovado, que es lo que se trata un poco también de hacer. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que él está contento, ¿no? Jamás imaginó Íñigo Urkullu que una vez estaría dando clase a alguien que sería Lehendakari un día, no lo sabemos, pero jamás imaginó cuando era profesor que él mismo sería Lehendakari. Es decir, que al final la vida da demasiadas vueltas. La vida da muchas vueltas. Efectivamente, por eso nunca hay que dejarlo todo por hacer, ¿no? Vamos a formar el presente, que el futuro lo desconocemos muchísimo. Mira, antes de ver una cosa que quiero que veas, porque vamos a ver algo que os va a encantar. Después de que charlemos, Imanol y yo, vamos a ver un especial, casi una hora, grabado entre Mamariga, en Santurchi, Portugalete, el Club de Remo, tus amigas, tus amigos, tu ama, bueno, muchísimas cosas. Pero hemos hecho un pequeño resumencito de 2-3 minutitos, en donde vamos a ver momentos muy bonitos y muy especiales, aunque lo mejor lo dejamos para el final, ¿eh? En el que vais a poder daros cuenta de algo que luego le quiero preguntar a él. Pero antes de que veamos este avance, a ver, en confianza, no por nada, es por un poco por mi agenda y por el vestuario. A mí me vendría bien saber, Imanol, ¿cuándo son las elecciones? Y a mí también. También a ti, ¿no? Sí, a ti también. Por agenda y por vestuario. Por agenda y por vestuario. Estamos en la misma. Estamos dos. En la misma. Pero tú, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Que sean prontito, que sean más tarde? ¿A ti cuándo te vendría bien? Para lo tuyo. Y bueno, para lo no mío. Es cuando me viene bien a mí. No. No, no es cuando me viene bien a mí. Yo creo que Lehendakari piensa en cuándo le vienen bien a este país, ¿no? ¿Y tú qué crees que piensa él? A ver, yo creo que no hay muchas opciones. No. No hay muchas opciones porque la legislatura está finalizando, ¿no? Mañana mismo hay 3 leyes muy importantes que se aprueban en el Parlamento Vasco, de infancia, la ley trans, la ley de cooperación, y no queda mucho más desarrollo legislativo. Esta legislatura está acabando, ¿no? Y luego pues tenemos también el hito de que hay unas elecciones europeas que tocan cuando tocan, que son en junio, ¿verdad? Con lo cual nos tenemos que mover en un escenario de corto o de muy corto. Y yo no veo muchas opciones. ¿A ti te viene mejor en abril o te viene mejor en junio? A mí me viene bien en cualquier caso. Todo tiene ventajas y desventajas. Eso es verdad, eso es verdad. Si tardan un poquito más, pues hay más tiempo para que te conozca más la gente, que es una ventaja. También es cierto. Pero si tardan un poquito menos, pues igual también es una manera de entrar más en harina, ¿no? Porque ahora estamos en una situación un poco extraña, ¿no? Yo tengo la sensación de que no falta mucho. Pues ya lo vamos a ver. Vamos a verlo. Y hablaremos también, vamos a hablar esta noche de... Fíjate, quiero hacerte una propuesta, a ver si aceptas, ¿vale? Me gustaría que tuviéramos, Imanol, tú y yo, una charla
que lejos de algunos de estos mítines políticos que todo el mundo da cuando llegan las elecciones y que a veces la gente no entiende del todo, vamos a charlar tú y yo en la clave que tú quieras y de la forma que tú quieras de lo que de verdad a la gente le importa, de lo que estos vascos y vascas a las que tantas veces nos hemos dirigido, Imanol, tienen en su día a día, de esas preocupaciones que forman parte de lo que siempre he pensado que es algo que no existe dos iguales, que son las casas de cada uno. Sí. En casa de cada uno sabe lo que hay y lo que le importa y le preocupa. Y es verdad que un lendakari, un presidente, un director, alguien que gobierna algo, que manda en algo, tiene la responsabilidad de responder a esas personas que buscan solución muchas veces a estas cosas. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Vamos a hablar de esto tranquilamente, vale. Pero quiero que veas esto. Bien, os adelanto. Rosy, que es tu ama, que es maravillosa, la verdad que es maravillosa. Tus amigos que están, viven ahí cerquita en Mamariga, creo que eran vecinos los dos, ¿no? Esos eran vecinos. Eran vecinos. Puri, también la amiga que... que vive cerca, allí, cerquita. Tuyo, el club de remo, bueno, esos remeros estupendos. Y luego vamos a pasar un poquito también a Porto, donde tienes tu cuadrilla también. Bueno, lo vemos, ¿te parece? Y luego me dices a ver qué te parece y te hago un par de preguntas. Mirad esto, porque cuando acabemos de hablar él y yo, lo vamos a ver al completo. Estos son tres minutitos como adelanto de un momento que estoy absolutamente convencido, quien le conoce, quien le va a votar y quien no, y quien le ha conocido, va a descubrir cosas que no sabía. Míralo. Míralo, Imanol. Imanol Pradales en estado puro. Un avance de un especial en el que recorremos junto a Imanol momentos de su infancia, su vida, su ama, amigos, la sotera, grandes momentos y fundamentalmente la esencia de Imanol. Hablaremos con su ama Rosy, una mujer maravillosa, emocionada y orgullosa de su hijo. ¿Cómo te lo dijo? Mi cama, ¿vas a estar en casa? Sí. No te marches, no. Y digo, ¿pasa algo, hijo? Pero yo pensando claro, en normal, que... claro, claro. Y dice, no, no, ama, no, no pasa nada. Y cuando viene, dice, bueno, ama, me han propuesto... Bueno. Te pusiste a llorar. Te vino a la cabeza, seguro, todo lo vivido. Sí. ¿A que sí? Sí. Todo lo pasado. Y me acordé mucho de claro, su aita. Pues normal. Mucho, normal. Mucho, mucho. Y hemos tenido etapas malas. Como todo el mundo. Etapas claro, mejores. Claro, claro, claro. Pero bueno, hemos salido y yo creo que hemos ido muy felices. Sí. Han tenido una aita muy buena, una madre muy loca, que les han caído como garrapiñadas. Afortunadamente, las... afortunadamente. Sí, sí. ¿Verdad? De vez en cuando un sopapo a tiempo te evita muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Oye, voy a venir a tomar café los jueves. ¿Qué te parece? Cariño, dame un beso. Venga. Me ha encantado conocerte. Conoceremos a Joshua y Robert, vecinos de siempre que han compartido con Imanol momentos muy especiales. Yo creo que este gesto, el gesto que lleva él, es el gesto de rebeldía. No a todo, ¿no? El, bueno, era es un poco al final el espíritu de este barrio lo que es, ¿no? Es un poco es un barrio rebelde. Pero luego tiene mucha identidad, ¿eh? O sea, hay mucho orgullo de barrio mucho también. Mucho orgullo de barrio, sí. Tomaremos algo en el Laubide, un bar fundamental en Mamariga. Y ahí charlaremos con Puri, una amiga de la familia y vecina que nos cuenta momentos muy divertidos. Les he visto nacer, como su mamá a mis hijos. Les hemos criado una misma degustación. Ah, sí, sí, porque es que nos han criado en una degustación. Comparten el grupo de las Ederrax de Mamariga, que son un montón de mujeres. 23 mujeres del barrio. Lo inició su ama. Que es un mural este muy especial, ¿verdad, muy, cuéntanos, muy. Ahí está, Mamariga, por ahí menean, que es, cuéntame. Pues mira, esa señora, es ella, Juli La Ronca, sería igual el número uno del carnet del fútbol de Santurce, posiblemente. Ah. No podía faltar la visita al club de remo Sotera, La Sotera, un lugar en el que durante años Imanol estuvo viviendo el deporte, la disciplina y el entorno de amigos que comparten con él este especial. Ahí están Íñigo, Álvaro, Víctor, Sabino y todo un montón de recuerdos, trofeos e instantes vividos en torno a La Sotera. Íñigo. Hola, Íñigo. Víctor. Hola. Sabino, que además fue entrenador mío y ahora sigue siendo entrenador aquí, y Álvaro. Y todos son exbogadores. Sabino nos ha entrenado a todos los que estamos aquí. Pues cuatro banderas de la Concha, que son las que ha ganado La Sotera. También pasaremos hasta Porto, donde conoceremos a Itziar, una amiga íntima de la cuadrilla. Pasaremos con ella y recordamos también momentos muy especiales. Entre Santurchi y Portugalete, Imanol vive un presente lleno de momentos, de amigos, de familia, de historias y también de un futuro que desde hoy
empezamos a escribir. Yo aluciné, no nos lo esperábamos para nada. Nos lo contó y yo, pues enhorabuena, qué bien y tal. Pero luego te paras a pensar y dices, ostras, es mucho lo que va a hacer, ¿sabes? Entonces, bueno, pues él lo quiere, él vale para esto, así que aupa ahí. Nosotros vamos a estar aquí para apoyarle lo que sea. Y Manuel Pradales, especial hoy en la capital. En un rato al completo, que hay muchas cosas muy divertidas que no te puedes perder. ¿Cómo te has visto? Es bonito. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es emotivo. Es emotivo, sí. ¿Te da miedo perder? Tú me has repetido muchas veces las palabras esencia, valores, educación, familia, amigos. ¿Te da miedo perder algo con el paso del tiempo? ¿Te da miedo que todo lo que viene ahora, y Manuel, te reste tiempo para estar con tu ama, con tu familia, con los amigos, para quedar los jueves en las cañas, para ver todo esto que tanto te gusta? Bueno, miedo sí, pero hay que intentar que no ocurra, ¿no? O que ocurra lo menos posible. Yo soy consciente de que mi vida se va a complicar mucho más, pero hay cosas que son fundamentales en la vida. Y esas hay que mantenerlas, hay que protegerlas, hay que dedicarle un tiempo. Uh-huh. Y para mí todo esto que hemos visto es fundamental. ¿De eso no podrías trabajar sin eso? No, pues porque al final los jueves con la cuadrilla de Santurchi de Remo, ¿no? Pues son jueves que llevamos quedando desde que teníamos 20 años. Voy yo a partir de mañana, ¿sabes? Sí, vas. Y entonces son momentos en los que, bueno, pues nos reencontramos, hablamos de todo, hablamos de Remo, hablamos de las mujeres, hablamos de, ¿no? Hablamos de mil cosas. De vosotros, ¿no? De vosotros. Y de recuerdos también, sí, seguramente. Eso, ¿no? Siempre, siempre, claro, siempre. Eso siempre. Y entonces son momentos en los que tú estás en tu mundo de siempre, ¿no? Y es el mundo que te ha construido a ti. Porque tú eres lo que eres por todas esas vivencias que has tenido. Y no tienes que perderlas, no tienes que dejarlas de lado. Ya sé que es muy complicado buscar ese equilibrio, ¿no? Pero hay que intentar siempre tener eso. Elecciones autonómicas, elegimos al nuevo Lehendakari. Y lo vamos a hacer muy prontito. Y de eso depende muchas cosas que van a ocurrir en los próximos 4 años. Vamos a ver. Y Manol, ¿es real, es verdad que hay una preocupación en el Partido Nacionalista Vasco por estas elecciones? ¿Consideras que, como decía, creo que Andoni Ortuzar, hay que reenamorar de nuevo a la gente? ¿Se ha perdido ilusión? ¿Se ha perdido encanto? ¿Hay en algún momento, habéis notado, o notas tú, que hay que recuperar algunas cosas que se han perdido en el camino y que este es el momento de hacerlo? Polarización, los escaños ahí, 25, 26, 27, cada encuesta es distinta, sí, sí. Pero siempre hay una pugna en la que evidentemente yo entiendo que hay que ser realista, pero también competitivo, ¿no? Sí. Sí, tenemos que volver a seducir y a enamorar de alguna forma a la sociedad vasca. Mm. Las últimas elecciones nos ha dado un toque de atención, lo decía Andoni. Hubo un toque de atención y tomamos nota. Tenemos que asumir que hay cosas que quizás no hemos hecho del todo bien, que hay cosas que hay que mejorar, que hay cosas en las que a veces pues uno con la mejor de las intenciones se puede confundir. Y en la vida uno se puede confundir y no pasa nada. Hay que sacar la pata y seguir adelante, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna forma han sido años muy complicados porque todos los gobiernos del mundo, todos, también el nuestro, pues ha tenido que enfrentar a una situación de crisis internacional, financiera, a una pandemia, a una serie de guerras, empezó en Ucrania, una muy relevante que sigue desgraciadamente, ahora en Gaza, con el conflicto que tenemos allí también, que están incidiendo directamente en la economía, que están incidiendo en el bolsillo de la gente. ¿Qué es la inflación? Pues es una cesta de la compra cada día más cara, un problema para pagar la hipoteca porque el Euribor sube, es un problema para echar la gasolina porque está carísimo el litro de gasolina, es un problema para... Y estas cosas pues le afectan al día a día de la gente. Entonces nosotros tenemos primero que ser conscientes de lo que ocurre en la sociedad. Creo que somos conscientes. Tenemos que ponernos en los zapatos de mucha gente que lo pasa mal. Creo que lo intentamos hacer. Tenemos que reconectar también con la gente en ese sentido, ¿no? Y volverla a ilusionar. Porque yo creo que la pandemia, en donde lo pasamos muy mal, porque nos confinaron en casa, porque teníamos miedo, porque teníamos preocupación, nos ha afectado también de alguna forma emocionalmente.
Yo creo que estamos en general algo menos cómodos con la vida, protestamos un poquito más, hay cosas que nos sientan peor de lo que nos sentaban antes. Emocionalmente estamos tocados como sociedad. Nos están ocurriendo cosas en muy poco tiempo y muy distintas que nos están afectando, ¿no? Estamos viendo que ahí hay cuadros de ansiedad y de depresión de gente joven, no nos lo podríamos imaginar hace tiempo, pero ahora lo vemos. Entonces, yo creo que tenemos una sociedad que está un poquito en ese sentido tocada emocionalmente y tenemos que recuperarla, y para recuperarla hay que volverla a ilusionar, hay que volverle a seducir, hay que decirle, hasta la fecha hemos salido adelante, tenemos que seguir saliendo adelante, tenemos que seguir buscando un futuro mejor. Lo intentaba yo transmitir uno de estos días pasados, ¿no? Yo no me puedo conformar con discursos que hablan de decadencia, que hablan de que esto va a ir a peor. ¿Por qué va a ir a peor? Podría ir a mejor, ¿no? Tendremos que trabajar para conseguirlo. Pero yo quiero un futuro mejor para mi hija, quiero un futuro mejor para los nietos y las nietas de la gente mayor. ¿Por qué tiene que ir a peor? Tenemos que hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Este pueblo y esta sociedad en los últimos 40 años, miremos qué teníamos. Yo creo que si alguien echa, ¿no?, la película para atrás y se pone a finales de los 70 o principios de los 80, yo nací en el 75, ¿qué veía? Una Euskadi decadente, la crisis económica de la época industrial, se caía todo aquí mismo, Altos Hornos, Euskalduna, todas aquellas grandes empresas que habían atraído a miles de trabajadores de otras partes del Estado para hacerse un proyecto de vida, se nos caía a trozos. La ría era un estercolero, no teníamos servicios públicos de calidad, teníamos desgraciadamente a gente asesinando a gente en este país. Teníamos una situación política con un conflicto general terrible, ¿no? Y aún así hubo miles de mujeres y de hombres que decidieron sacar Euskadi adelante. Y hoy disfrutamos de una calidad de vida que es maravillosa. Y además, cuando salimos fuera, hacemos gala, ¿no? Tenemos nuestros problemas, porque seguimos teniendo problemas. Porque hay cosas que no van lo bien que deberían ir, por supuesto. Pero tenemos una Euskadi mucho mejor. ¿Por qué tenemos hoy que pensar que vamos a ir a peor? ¿Que va a vivir peor mi hija, mi sobrino, mi sobrina, el nieto, la nieta? ¿Por qué? Que no. Tenemos que, de alguna forma, decidir utilizar las herramientas que siempre hemos utilizado en este país, los valores que siempre nos han permitido salir adelante. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que colaborar, hay que escuchar más a la gente, hay que intentar, de alguna forma, volver a generar esa ilusión colectiva. Y el PNV, lo que ha decidido, cambiando en estos momentos las candidaturas, bueno, no solo es Imanol, es una renovación generacional de las candidaturas que nos acompaña, queremos reconectar, queremos reilusionar y queremos comprometernos también, dando un paso adelante. Porque esto es compromiso con este país, porque yo creo en una Euskadi mejor, yo creo en esa nueva Euskadi del bienestar que sea fiable y global, porque esto cada vez más va de lo internacional. Ya vemos que nos afecta todos los días lo que pasa en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Y vemos que tenemos que estar en los sitios en el mundo en los que se deciden cosas que para los vascos y las vascas son importantes. Pues por eso doy el paso adelante también, porque yo creo en esta sociedad, creo en este país y creo que vamos a ir a mejor. Fíjate que escuchándote me vienen dos diferentes partes a la cabeza. Por un lado, seguro que lo reconoces conmigo, la clase política ha vivido y vive un tiempo de descrédito. La gente muchas veces no ha confiado en sus políticos. Sí, hay una desafección política absolutamente terrible, ¿no? Y eso hay que retomarlo. La gente es necesaria la política, sí. Y sois necesarios. La gente tiene que volver a confiar en sus políticos. Y por otra parte, Imanol, en todo lo que me has contado, es verdad que sois un equipo, es verdad que hay un partido, pero tú eres Imanol Pradales. Sí. ¿Qué crees tú que tienes tú? ¿Cuál es tu forma de entender ese presente futuro, ese optimismo, ese ir a mejor, ese ver una Euskadi maravillosa? ¿Tú cómo la entiendes y cuál crees tú? Porque yo voy a jugar siempre con la suposición de todo el que se siente aquí de que es el Lehendakari. Lehendakari, bien. ¿Qué puede hacer un Lehendakari el primer día en el que le dicen
Buenos días, Egunon, bienvenido. Para todo lo que tú me has contado, ¿cuál es tu forma de entender esa mejora, ese objetivo, ese ir a mejor? ¿Qué tienes tú que ahora es necesario? Pues yo creo que la primera decisión que tiene que tomar alguien que es Lehendakari es conformar el mejor equipo posible. Bien, rodearte de gente adecuada. Rodearte de gente capacitada, de gente comprometida, de gente con hambre por hacer cosas, por mejorar cosas. ¿Lo tienes ya? Que va. Pero estás buscando... Claro, claro, obviamente tú vas pensando un poco en todo, ¿no? Vas pensando un poco en todo, pero yo estoy ahora en una fase un poco distinta. ¿En qué fase estás ahora? Vamos a ver, yo creo que... ¿Encuentras la tercera fase? No, vale. Yo creo que ahora lo que me toca a mí, sobre todo, es escuchar mucho a la gente. Vale. Escuchar mucho a los profesionales y las profesionales de muchos ámbitos, del ámbito de la salud, del ámbito sanitario, del ámbito educativo, del mundo de la economía y de la empresa, del mundo social. Ayer estaba con gente de UNICEF y de Save the Children, porque mañana se aprueba la ley de infancia. Muy importante. Y en este país pues seguimos teniendo todavía pobreza infantil, y hay cosas que te dicen, que te cuentan, que la verdad es que es importante escucharlas. Y bueno, pues creo que en el momento en el que estoy yo ahora, y creo que el resto de candidatos están haciendo algo similar, es escuchar a la sociedad, escuchar a la gente. Vale. Y a partir de ahí también tomar notas, tomar ideas, tomar sugerencias, porque hay que preparar una propuesta, porque yo quiero contrastar mi propuesta, que es la del Partido Nacionalista Vasco, con el resto, para que la sociedad luego decida, para que luego se pronuncie el día que haya elecciones. Que haya que votar. O sea, tú entras a una casa nueva y estás viendo las habitaciones de la casa, a ver cómo está la casa, qué necesita, dónde hay más, más mejor mobiliario, dónde hay que poner alguna gotera, estás colocando todo para... Sí, porque hay ámbitos que puedo conocer un poquito más, por lo que me ha tocado en la vida, hasta ahora profesionalmente, y otros que conozco poco y tengo mucho que aprender. ¿Y hasta ahora qué sensación tienes? ¿Qué Euskadi es la de ahora? ¿Cuál es la Euskadi del 2024? Yo creo que es una Euskadi que tiene una alta calidad de vida, que gozamos de buen bienestar, que tenemos nuestros problemas, que hay mucha gente que quiere compartir cosas contigo y por lo tanto quiere seguir ayudando a mejorar Euskadi, que hay que escucharles a estas personas y sobre todo gente, me encuentro con mucho orgullo de país. Y creo que esa es una gasolina fantástica. Muy importante eso. Sí. Cuando tú tienes personas que creen en el país, que creen en la sociedad y que quieren mejorarlo, es cuestión de alinear los esfuerzos de todos porque esto sale adelante. Y es verdad que también te encuentras con gente que está tocada, que está desanimada. Hay gente que cree que los tiempos que vienen son tiempos duros, difíciles, y que, bueno, pues que el futuro no va a ser un futuro mejor. Yo me rebelo. Yo creo que el futuro va a ser mejor. Es decir que, mira, a ver qué te parece. Euskadi sería como una gran sotera, ¿no? En sus buenos tiempos. Bueno, hombre. El 2021 que ganó la concha y la liga, por ejemplo. Hay que colocar a los remeros adecuados en el sitio adecuado. Porque si no, como yo aprendí, como pises donde no se debe, la se vuelca. Con lo cual, a ver a quién colocas en cada puesto para que no se vuelque ni a un lado ni al otro. Y cada cual tiene su función. Efectivamente. Y luego hay que remar todos a un tiempo. Eso es. Y hay que remar con brío, con potencia, energía. Y hay que ver... Y a veces hay que arriesgar. Esto, vale. Porque a veces hay que confundirse. Habrá más olas, menos olas, habrá días que haya mucha marea. Sí, sí. Verás el horizonte más o menos claro. No siempre ves el mismo horizonte, no. A veces el cielo está azul y otras veces hay nubes. Y a veces la mar está chicha, en calma, y otras veces hay marejada, y otras veces las corrientes que no se ven pero están, te juegan malas pasadas, ¿no? Y el viento a favor no siempre es lo mejor. Algún remero puede fallar. De todo. Hay que estar al... Y tú eres el capitán. Efectivamente. Tú eres el Sabino de esa embarcación. Y el capitán, uno, ha de conocer muy bien a sus remeros, ha de tener claro dónde quiere llegar, y ha de saber muy bien y conocer muy bien el mar en el que se mueve. Esa es tu Euskadi, es un mar inmenso y enorme en el que vamos a navegar con todo lo que vaya viniendo, ¿no? Y además no sabes lo que va a venir. Porque si alguien nos hubiese preguntado en 2019
que había empezado a remontar la economía, que parecía que esto ya iba bien después de la crisis financiera que duró pues 5 años. Demasiado. Y ¿no? demasiado, sí. Y que tanto daño nos hizo a todos. Quizás yo os hubiera dicho el 19 qué va a pasar el año que viene, y todos hacíamos pronósticos, los grandes institutos de todo tipo internacionales, nadie podía prever que íbamos a ver una pandemia, que la última había ocurrido 100 años antes. Y alguien nos hubiera preguntado el 22 que íbamos a encontrar una invasión y una guerra por parte de Rusia en el corazón de Europa, en Ucrania. No. Por lo tanto, el mundo es un mundo de incertidumbres. Y está por hacer. Y el mundo está por hacerse y no sabes lo que te vas a encontrar. Oye, eres de los pocos políticos que yo he entrevistado, y mira que he entrevistado unos cuantos, que reconoce y que afirma, que creo que eso es muy importante, que el mundo está por hacer, que no sabemos lo que va a ocurrir. Porque yo escucho algunas veces a algunas personas que parece que saben todo lo que va a pasar dentro de toda la... ¿no? Creo que la vida nos está dando lecciones todos los días. Y si ustedes hacen esto, verán que llegará esto, verán... Y digo, bueno, ¿y cómo saben lo que va a pasar? Realmente... Lo que hay que construir el futuro es desde el presente. Total. Somos humanos. Y saber que cada día hay que ir un poquito más. Y saber más. Hacia dónde queremos ir. Hacia dónde queremos ir. Si sabemos hacia dónde queremos ir, pues luego... La vida nos irá llevando por el camino en donde tendremos que dar más curvas, menos curvas, a veces será una línea más recta o menos recta, pero sabemos a dónde queremos llegar. Pero es verdad que la vida te da sorpresas, ¿no? ¿Qué decía la canción? Sorpresas te da la vida. Y es una gran verdad, ¿eh? Y lo hemos visto, ¿no? Bueno, eso es lo interesante de la vida también, Imanol. Tienes por delante un tiempo en el que habrá cosas que te sorprendan y eso también te va a alimentar a ti. Ese hambre del que hablabas tú también te va a alimentar a ti. Vamos a hablar de, a ver, ¿qué le preocupa a la gente en este momento? Sin duda alguna, la salud. Osakidetza es algo que yo estoy convencido que lo tienes escrito en tu agenda en letras mayúsculas. Pero antes de entrar en Osakidetza, te voy a preguntar a ti, ¿cómo estás tú de salud mental? Creo que bien. Creo que estoy relativamente bien. Pues enhorabuena, te felicito. No te puedo decir lo mismo. Creo que bien, pero bueno. Igual sí. Alguien me está viendo y está diciendo... Alguien que me conoce mucho y me dice, este no está... Hoy he leído que aumenta, y esto es muy serio, el porcentaje de bajas por salud mental y cada vez más jóvenes. Sí, sí. Ahí hay un problema importante de los jóvenes y de la vida que nos toca vivir. Pero uniéndoles a salud mental a la salud, a Osakidetza. A ver... ¿Qué está pasando en Osakidetza? ¿Es verdad cuando dicen algunos que estamos bajo mínimos, que se desmantela, que está peor que nunca, que esto no puede ser? ¿Es verdad cuando dicen otros, no olvidemos de dónde venimos? ¿Y es verdad cuando dicen algunos que lo que se está haciendo es todo para mejorar un servicio que, es verdad, ha sido, y yo estoy seguro de que será, pionero en el país? ¿Cuál es la realidad de Osakidetza? Bueno, yo cuento cuál creo que es la realidad que yo veo, que puedo estar confundido. Yo creo que tenemos un muy buen sistema de salud en términos generales. Creo que Osakidetza, en términos generales, funciona bien. Cuando alguien tiene algo grave, cuando alguien tiene realmente una dolencia grave, el sistema de salud, el sistema hospitalario funciona, atiende. Creo que nadie que tiene algo grave se le deja la estacada. Creo que tenemos grandes profesionales en Osakidetza. Creo también que Osakidetza sigue siendo nuestra joya de la corona. Y creo que hay que cuidarla y creo que hay que protegerla. Creo también que los últimos años han sido muy complicados para Osakidetza y para el conjunto de los profesionales y las profesionales de Osakidetza. Y cuando hablo de profesionales, hablo de médicos, hablo de enfermeras, hablo de auxiliares, hablo de celadores, hablo de mucha gente que trabaja, ¿no? En Osakidetza están trabajando ahora 40.000 personas. 40.000 personas. Hace 10 años eran 31.000 personas, hay 9.000 más trabajando. Pero también se ha tensionado Osakidetza. Y también Osakidetza tiene heridas. Y también Osakidetza tiene cosas que mejorar. Porque hay cosas que no están funcionando lo bien que deberían funcionar, en mi humilde opinión. Creo que fundamentalmente tenemos, en el caso de Osakidetza, dos o tres cosas que están confluyendo en el tiempo. Creo que Osakidetza se crea a finales de los 80, a principios de los 90, con un modelo que respondía a una sociedad que era mucho más joven,
y ahora tenemos una sociedad que ha envejecido mucho y por lo tanto las personas más mayores tienen más dolencias, tienen más necesidad de acudir al médico, de ser atendidas y hay una mayor presión sobre Osakidetza porque hemos envejecido como sociedad. Esto no deberíamos perderlo de vista. Creo que por otro lado la pandemia y el COVID tensionó mucho a todo el sistema, que tuvo que adaptarse y hacer cosas de un día para otro y que ser no sabíamos, claro, muy creativa, claro, para afrontar los problemas que nos encontrábamos todos los días con la pandemia, ¿no? Desde hacer quirófanos donde había habido antes un gimnasio, hasta pues protegernos todos porque no nos podían ver los médicos directamente. Bueno, pues un montón de cosas que hubo que hacer. ¿Cómo pasaste tú el COVID? ¿Lo recuerdas como algo...? Yo lo pasé en el confinamiento. Yo tuve la fortuna de que en el confinamiento yo no tuve COVID. Luego cogí el COVID en enero del 21, uh-huh, y lo pasé muy mal, por cierto, porque me dio muchísima fiebre y además me duró bastante tiempo. Ya sabes de lo que hablas. Sí. Y lo que fue el confinamiento no lo llevé del todo mal. Vale. No lo llevé del todo mal. Pero porque tenía ciertas válvulas de escape. Porque yo tenía que salir a trabajar como trabajador esencial en la Diputación, porque tenía la responsabilidad de las carreteras y estas cosas, entonces de vez en cuando podía salir de casa y eso te ayuda a llevarlo de otra manera. ¿Eres Aita ya entonces? No. Claro, tu hija tiene dos años y algo. Medio, o sea, casi, sí. Entonces, No, es del 21. Entonces, justo, ¿no? O sea, entonces fue después. Entonces, la historia es que... Vamos, no, que aprovechaste el confinamiento bien, entonces. Bueno, aprovechamos. La cuestión es que, pero fue del 21, no del 20, el confinamiento fue en el 20. Bueno, pero lo aprovechaste bien también, estoy seguro. Pero la cuestión es que, se me va el santo al cielo. Sí, no te preocupes, que yo te retomo rápidamente. Que se nos vaya el santo al cielo, sí, muchas veces, sí, por estas cosas, y Manol, que eso no lo podemos olvidar. Es que uno se retrotrae. Efectivamente. Entonces, no, quiero decir que el confinamiento no lo pasé mm-hmm, mal. Pero bueno, que la pandemia también le afectó a Osakidetza y al sistema de salud. Y luego también, y al personal. Sí, claro. Eso es muy importante. Y la tensión que vivieron y demás, ¿no? Y creo que eso confluye pues con que luego, cuando queremos recuperar la normalidad en el conjunto de Osakidetza, pues nos encontramos con que Osakidetza sufre como sistema porque... pues los ambulatorios, que hasta el confinamiento eran un lugar al que acudíamos con mucha accesibilidad, mucha normalidad, mucha facilidad, pues habían establecido todo un conjunto de filtros, uh-huh, para que no acudiéramos presencialmente, porque había que protegerse las personas y al personal de Osakidetza. Pues de repente pues nos va costando mucho recuperar esa presencialidad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que mejorar. Porque sobre todo las personas más mayores necesitan... Bueno, cuando uno está enfermo, uno necesita que le vea totalmente un, sí, médico. Y cuanto antes, ¿no?, mejor. Y cuanto antes mejor. Sí, eso es. Es humano. La eso, primera línea de defensa que tiene el sistema y que tenemos aquí de hecho, obviamente, es el ambulatorio. Es la atención primaria. Entonces nos encontramos con que queremos volver a esa presencialidad, pero nos está costando. Estamos recuperando presencialidad. Esto, uh-huh, va mejor de cómo estaba hace 6 meses y mucho mejor de cómo estaba hace 1 año. Pero hay que seguir avanzando en esa línea. Nos encontramos con que hay listas de espera que se han alargado muchísimo. Es porque verdad. Venimos de donde venimos. Es verdad. Y hay que recuperar unas listas de espera mucho más razonables. Se va mejorando, pero tenemos que seguir mejorando. Nos encontramos con un problema de médicos. Porque se nos está jubilando mucha gente y nos falta relevo generacional. Y no es una cuestión de encontrar médicos, porque a veces es que no hay médicos suficientes. Hay que buscar especialmente médicos de medicina familiar, pediatras y todo eso, pues también está tensionando al sistema. Y hay que reordenar algunas cosas, por lo tanto, en el sistema para volver a dar ese servicio, ¿no? Entonces, esto no es fácil. O sea... yo dije en Durango, el día que se presentó ya oficialmente mi candidatura, para mí Osakidetza y la salud es la máxima prioridad, porque es el elemento básico de bienestar, uh-huh, y porque nos afecta a todos, desde uno que nace hasta uno que fallece, durante toda su vida necesita que la salud le acompañe de alguna forma, y si no, que le cuiden cuando es necesario que a uno le cuiden. Siempre. Y ahí es donde
hay que poner la prioridad de las políticas públicas sin ninguna duda y más en estos momentos. Es como yo lo veo. Bueno, y es importante tenerlo claro. Quiero decir que Imanol Prada les diga, bueno, pues sí, bien, pero hay cosas que hay que reconducir, que hay que revisar. Y sin engañarle a la gente, absolutamente. Es decir, claro, claro. Eso lo dices mucho, lo de no engañar. Lo has dicho varias veces. Bueno, no hay que engañar a la gente. Admitiendo que esto no va a ser fácil. Que esto va a llevar tiempo. Que hay temas que no se solucionan de un día para otro. Que hay temas que nos van a llevar tiempo solucionarlos. Claro, es lógico. Pero poner el foco, querer hacerlo, tener la ambición por hacerlo y tener la actitud de mejora. Y hacerlo no porque Imanol Prada sea el más listo, que no lo es y sabe muy poco de salud, sino apoyándose en las profesionales y los profesionales que están en el sistema y quienes saben cómo se gestiona un sistema de salud, porque son las personas que te van a ayudar, ese equipo es el que te va a llevar a hacer las cosas mejor. ¿Tienes, conoces, imagino que sí, no lo sé, y tienes relación personal con Pedro Sánchez? Le conozco de la tele. Ah. No, pues no le conozco más. No le has visto nunca, no. No he estado nunca personalmente, nunca no hemos coincidido. No. Lo digo porque teóricamente tendrás que estar, negociar, hablar. Hay mucho que discutir en muchas cosas, ¿no? No sé si es bueno no conocerse. A lo mejor, bueno, un descubrimiento, ¿no? Es un comienzo. ¿Te preocupa eso? Te lo digo porque el Lehendakari, Iñigo Urkullu, la última vez que vino, dijo que hablaba muy poco con Sánchez. Sí. Y que cuando le llamaba, le mandaba algo, le decía acuse de recibo, pero no le contestaba más. Pues mira, yo creo que en política lo que hay que hacer es hablar. Y todos tenemos que escucharle al resto, ¿no? Cada uno tiene su opinión y tiene también su ideología y tiene su proyecto, pero creo que es importante hablar, creo que es importante dialogar, creo que es importante a partir de ahí buscar puntos de acuerdo. Claro. ¿No? Y obviamente un Lehendakari, y si la sociedad vasca decide que yo sea el Lehendakari, pues estaré encantado de hacerlo. Creo que lo que intentamos es pensar en lo mejor para este país y a partir de ahí tenemos que hablar con el presidente del gobierno español porque hay muchas cosas. ¿Le llamarás tú o te llamará él para felicitarte en el caso? ¿Qué crees? Si no te llama, ¿le llamarás tú? Yo le llamaré, no tengo ningún problema. Yo creo que lo que tenemos que hacer es... ¿Y a quién le vas a pedir el teléfono? Pues hay mucha gente cerca que seguro que tiene el teléfono, empezando por el propio Lehendakari Urkullu, pero hay mucha más gente. Es verdad, sí. Te lo digo porque tengo la sensación de que hay que acercar posturas en ese aspecto, ¿no? Antes de negociar incluso. Bueno, muchas veces... Las relaciones humanas ayudan mucho. Son muy importantes, ¿no? Generan feeling, que hay un poco de feedback. Ayudan, o si no hay feeling a veces bueno, no ayudan, pero yo creo que la actitud tiene que ser siempre la de, bueno, oye, vamos a ver cómo hacemos las cosas para que le vaya mejor a Euskadi. Y desde esa actitud hay que intentar abordar una relación también, ¿no? ¿Tendré que hacer preguntas o entrará, como algunos dicen, el terrorismo en campaña? Hablaremos de ETA en la campaña porque no hemos dejado nunca en todos estos años y en todas estas campañas, y mira que el año pasado tuvimos unas cuantas, de hablar del tema. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué se sigue a veces utilizando determinadas cosas? Y lo digo sin pudor, ¿eh? Muchas veces incluso a las propias víctimas para determinados discursos, ¿no? ¿Cuándo vamos a dejar que la gente gestione su dolor? ¿Cuándo vamos a dejar que a la gente pueda continuar su vida sin que le tenga que decir nadie dónde, cómo y de qué manera? Y sobre todo, vamos a avanzar entre todos, ¿no? Vamos a generar lo que realmente es una realidad en este momento y es que ETA no existe. Independientemente de que luego cada uno tenga su propio discurso. Yo no sé qué harán otros. Yo quiero hacer una campaña propositiva. Una propositiva. Campaña de ideas. ¿Qué es eso? Una idea, una campaña a la que yo quiero proponer el futuro de Euskadi, cómo lo veo, dónde creo que hay que apostar, cuáles son para mí las líneas fundamentales para que este país vaya mejor, para que el bienestar vaya mejor, para que Euskadi siga siendo un país fiable, un país estable, un país seguro, para que en el mundo internacional tengamos una voz para poder defender los intereses vascos en el mundo, porque cada vez ocurren más cosas en el mundo. Bienestar, fiable y global. Sí, tres palabras muy importantes para ti. Esa es un poco la... ¿no?
el resumen del proyecto, que luego de ahí derivan muchas cosas, porque bienestar es salud, bienestar es empleo de calidad, bienestar son cuidados, bienestar es seguridad, bienestar es educación, bienestar son muchas cosas. Pero yo quiero ir a una campaña propositiva, quiero contrastar ideas, quiero contrastar modelos, quiero contrastar proyectos. No quiero entrar en el pasado. Pero ha ocurrido en esta sociedad algo que tampoco podemos obviarlo, ¿no? Uh-huh. Y es que ETA existió, fue un horror, fue un drama para este país. Claro. Ha habido miles de personas que han sufrido, ha habido gente asesinada, ha habido gente extorsionada. Bueno, eso ha ocurrido. Yo no voy a jugar con esas cosas porque creo que no aportan, pero no sé lo que van a hacer otros partidos políticos. A mí me gustaría que todos los candidatos y las candidatas compartiéramos unos mínimos principios éticos y democráticos. Eso es lo que me gustaría. Mínimos principios éticos y democráticos. Sí, porque creo que al final la vida está por encima de todo, el respeto a la vida. Y cuando alguien ha atentado contra la vida, eso ha sido un error, ha sido un horror y además ha causado un daño injusto. Por lo tanto, creo que eso es un mínimo ético, ¿no? El derecho a la vida es un derecho prepolítico, uh-huh. Es algo previo a la política. Creo que todos deberíamos compartir esos mínimos éticos que son mínimos democráticos. Y a partir de ahí es cuando puedes construir convivencia, cuando puedes realmente reparar el daño causado, cuando se hace justicia. Me gustaría que esto fuera compartido por todas y por todos los que nos presentamos a las elecciones. Pero bueno, vamos a ver. Y hacemos tertulias políticas habitualmente aquí, Manol, y es muy recurrente y muy frecuente, ya me están avisando. Va a ser una campaña dura, una campaña en algunos aspectos, no quiero emplear la palabra sucia, pero sí en la que se va a ver que bajar de vez en cuando a cierto barro. No sé si todo el mundo que lo quiera hacer lo puede hacer o no hay que por qué hacerlo, pero sí tengo la sensación de que aquí hay mucha gente que se juega mucho y seguramente los principios éticos no son los mismos en todas las personas. Entonces, sí, por suerte o desgracia, por aquí ha pasado mucha gente, Manol. Tú has conocido a mucha gente en tu trayectoria porque llevas muchos años dedicándote a esto. Y sabes perfectamente que algunas veces discutes en desventaja con personas para los que la ética es otra cosa. Y es duro eso. Es duro cuando tienes que reivindicar lo que entiendes que ya conseguiste hace años, ¿no? Que se ponga en tela de juicio a veces la libertad, la igualdad, el derecho. Tantas cosas que conseguimos un día y que seguimos debatiendo. Pero hay valores básicos para la convivencia en un país y en una sociedad, ¿eh? Y jugar con eso es muy peligroso. Muy peligroso. Y creo que hay cosas que no se pueden permitir. ¿Por ejemplo? Pues creo que no se puede permitir definir lo que ha ocurrido en este país con palabras que no dicen claramente lo que fue. Uh-huh. Creo que no se puede permitir jugar con el dolor de una víctima tampoco. Creo que eso no ayuda a la convivencia. Creo que hay tres palabras que a mí me gustan mucho, que es verdad. Hablemos de lo que ha ocurrido de verdad, si hay que hablar, justicia y reparación. Yo creo que eso es algo básico, ¿no? Para poder construir convivencia de verdad, para que las heridas sanen y cierren de verdad de alguna forma, ¿no? Y eso para mí es compartir unos mínimos éticos, no hacernos trampas. Creo que eso es muy importante. Voy a decirte varias palabras. Palabras que tienen mucho que ver con lo que te va a venir en los próximos meses. Y yo sé que vas a ser capaz de darme un titular de lo que para ti significa esa palabra. Por ejemplo, la vivienda. La vivienda es hoy un reto, especialmente para la gente joven. Uh-huh. Y tenemos que buscar nuevas fórmulas porque
todavía no estamos siendo capaces de responder adecuadamente a las necesidades que tienen muchas personas y muchas parejas jóvenes en relación con la vivienda, que tiene mucho que ver luego con la emancipación, que tiene mucho que ver también con la posibilidad de crear o no familia, que tiene mucho que ver, por lo tanto, con hacer un proyecto de vida. Y creo que hemos recorrido un camino que nos ha permitido pues, tener un parque público de viviendas, ir trabajando los temas de alquiler público de viviendas, pero nos faltan hacer más cosas todavía en vivienda. ¿La violencia de género? Pues es una lacra. Es una lacra en esta sociedad en donde seguimos, desgraciadamente, sufriéndola, y sufriéndola las mujeres fundamentalmente, y donde creo que todavía nos queda mucho recorrido por hacer. Urdaibai, depende a quién le preguntes, oímos cosas distintas. Urdaibai, voy a preguntarte a ti, que seguramente tendrás más información y vas a tener que organizar muchas cosas. ¿Sí o no? Urdaibai es un lugar precioso, sí, de Euskadi. Claro, es como Mamariga, lo mismo. Es igual. Una reserva de la biosfera. Totalmente de acuerdo. Y es un lugar en el que creo que tiene que merecer la pena vivir, trabajar y tener un proyecto de vida. Y para eso creo que tenemos que generar algunas condiciones de mejora en Urdaibai. Y entre ellas también una apuesta por la ampliación del Museo Guggenheim. O sea que esto es un bai en toda regla. Yo lo he defendido en mi posición en la Diputación y sigo pensando que es un proyecto bueno para la comarca. Y también creo que es un proyecto complejo que requiere todavía de mucho trabajo hasta que podamos ver cómo nace y cómo crece. Porque todavía nos quedan trámites administrativos muy complicados, nos quedan cuestiones ambientales también que hacer y proteger en la reserva. Porque la reserva de Urdaibai, que es una reserva de la biosfera, aquí no es una reserva india, con perdón de la expresión. Uh-huh. Allí hay personas que viven, que trabajan, que conviven, ahí hay empresas, ahí hay industrias, allí hay, menos de las que creo que la gente de la zona les gustaría tener, ahí hay problemas de saneamiento, ahí hay problemas de abastecimiento, hay suelos contaminados, hay un acuífero contaminado, hay marismas que se secaron hace 200 años, hay heridas ambientales también que hay que sanar en la reserva. Y creo que se ha presentado entre el Gobierno Vasco y la Diputación de Vizcaya un plan de relanzamiento dentro de la comarca que intenta coger todos estos ingredientes para darle una vuelta en el sentido positivo a la comarca futuro, y dentro de todo eso está también nuestra apuesta por la ampliación del Museo Guggenheim. Si eres Lehendakari, y te llamo para felicitarte el 21 de abril, que es tu cumpleaños, en el 2025 cumplirás 50. Joder, no lo estaba pensando así. Sí, sí. No, yo estoy aquí como buen amigo para recordártelo. ¿Crees que te llegará la crisis de los 50? Pues no lo sé. ¿Te llegó la de los 40? Espero que no. ¿No? Espero que no. ¿Te ha preocupado la edad en algún momento? No. No. No, nunca. ¿Tampoco ahora? No, no. Lo que pasa es que ahora empiezo a ser más consciente de las cosas. Porque veo crecer a una persona muy pequeñita y cada día que pasa dices, ostras. Claro. ¿No? 2 años y algo tiene, ¿no? Sí. Tu hija. Entonces dices, jo, la verdad es que yo empiezo a tener ya unos años. Bueno, siempre serás más joven que yo, no te preocupes por eso. Y Manol, los jóvenes, la juventud, sí. ¿Tienen motivos para estar y generar un futuro en condiciones? Les damos trabajo, vivienda, opciones de vida, les damos seguridad, les damos lo que necesitan para poder independizarse. Muchas veces decimos, es que la juventud, bueno, la juventud entiendo que la inmensa mayoría quieren vivir, trabajar y generar su vida y un proyecto de vida, cada uno el que quiera tener. ¿Realmente en este momento, en Euskadi, los jóvenes se quedan o se van? Yo creo que en general se quedan, creo que además se quedan a gusto. Hay gente que se va porque también hay gente que quiere ver otros mundos y creo que son pocos los que se van obligados. Creo que en general la gente joven quiere trabajar aquí, quiere vivir aquí, quiere desarrollarse aquí en general. Y creo que ahí están los datos
y la gente que sale del sistema universitario vasco, pues el 90% trabajan y viven aquí, y en el ámbito de la formación profesional, otro tanto. Por lo tanto, creo que creen en este país. Creo que cuando uno es joven, es inconformista por naturaleza, y es rebelde. Y es de mayor bueno, también, ¿eh? Y es bueno que sea inconformista y rebelde. Y creo que también a la gente joven, sobre todo, yo al menos es lo que más me ha valido en la vida, es que alguien me diera una oportunidad y alguien me pusiera encima de la mesa un proyecto para poder intentar desarrollarlo, para confundirme, para no confundirme, ¿sí? Pero darme esas oportunidades. Para vivir, ¿no?, tu vida. Entonces yo creo que... pero hablo desde una edad ya, ¿no? Pero creo que la gente joven necesita tener proyectos, necesita tener oportunidades. Tenemos que generar entre todos esos proyectos y esas oportunidades, y también pedirles que se comprometan luego, porque son parte de la solución. Claro. Son una parte fundamental de la solución. Yo no quiero escucharle a un joven que me diga lo que piensa, quiero a un joven que está junto a mí desarrollando el proyecto. Y quiero esa mirada conmigo. Y quiero ese inconformismo a mi lado. Y quiero a ese joven o a esa joven diciéndome, estás confundido, no te estás enterando, el mundo no va así porque esto viene de otra manera. Eso es lo que necesitamos. Ese reenamoramiento del que hablábamos antes seguramente tiene mucho que ver con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes necesitan creer en estas cosas. Buscar su sitio, su hueco, ¿no? Sí. Y eso es muy importante porque es un voto también, sí. Son jóvenes que van a votar y muchos de ellos seguramente indecisos. Luego en política, igual me voy, pero luego vuelvo. Yo me acuerdo mucho, primer gobierno vasco. ¿Qué primer año? Gobierno vasco del año 80, ¿no? Fíjate si ha llovido. ¿Era Lendakari? Garaikoetxea. Garaikoetxea. Yo estaba aquí. Bueno, pues los consejeros de aquel gobierno vasco, ¿qué edad media tenían? Ay, ya no sé que era otra época. Pero te voy a dar un dato. ¿Qué edad media tenían? Pedro Miguel Echenique, que fue consejero de Cultura y luego de Educación en aquel gobierno vasco, tenía 28 años. Pues qué precoces, ¿no? Pedro Luis Uriarte, que luego, fíjate, que ha sido ¿sí? un hombre muy importante en el ámbito económico, ¿no? Tenía, creo que... Igual me corrige el 37. Muy jóvenes todos. El propio Lendakari Goicoechea tenía 30 y tantos años. Creo cuando recordar. Fue Lendakari. Es decir, demos oportunidades, veamos de lo que son capaces, apostemos, lo cual no significa que los mayores ya no valgan, que no estoy diciendo eso, lo que quiero decir es que tenemos que tener también esa capacidad. Pero déjame que te diga que implícitamente o explícitamente hay ahí un cierto aire de renovación en el gobierno también. Quiero decir, si Manuel Prades es Lendakari, el que tenga más de 50 que se despida o de 60. ¿Qué va? No. Yo no creo en eso. No. De verdad, lo que creo es que también a la gente joven hay que darles esas mismas oportunidades. Nosotros tenemos un candidato que encabeza la lista de Araba, que se llama Joseba Díez y tiene 31 años. Lo he visto. Y es una bomba. Me viene bien. Y es una bomba. Sí, una bomba en todos los sentidos. Esa... Muy guapo. Sí, muy guapo. Es muy guapo. Muy guapo, alto. Muy alto. Sí, 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 sí. Fue portero. ¿De qué? De fútbol. Hasta ahí puedo leer. No, no, lo demás ya iremos leyéndolo juntos. No te preocupes. Un día me lo traes y yo le conozco. Estoy muy de acuerdo contigo en eso, Imanol. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú das confianza a los jóvenes responden. Sí, y están preparados. Hay gente que está muy preparada. Totalmente. Y hay que incluirles en el proyecto. Pero hay que incluirles en el proyecto. Absolutamente de acuerdo. O sea, creo que esto va de tener... O sea, la sociedad es intergeneracional, ¿no? Tenemos jóvenes, tenemos gente de edad más como yo, tenemos gente más mayor, gente, pues, ¿no? Jóvenes como tú, como yo. No. O sea, quiero decir, me pongo en la cadena. Al final es como, ¿no? ¿Tú cuándo haces un equipo... que creo que es un equipo que, sobre todo, es muy potente, o al menos yo siempre lo he visto así, cuando es multidisciplinar, cuando hay gente que piensa distinta, que tiene formaciones distintas, tiene edades distintas,
eso enriquece mucho el equipo, complementas mucho el equipo. Absolutamente, pero en política, ¿crees que a los que tienen más edad les gusta que lleguen los jóvenes y les aparten un poquito? Porque a nadie le sienta bien que le digan, bueno, usted, su experiencia nos encanta, es usted muy válido. Esto se dice mucho en la vida, ¿no? Es una cuestión actitudinal, ¿eh? Sí, pero esto se dice mucho. Yo conozco gente de 65 años que tiene una actitud como si tuviera 25. Absolutamente. Por lo tanto, esto es una cuestión actitudinal. Perfecto. Es una cuestión de cómo ves la vida. Y si sigues teniendo esas ganas de hacer, ese hambre por hacer, esas cosas, ¿no?, que uno lleva dentro a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto va de eso, de buscar esos perfiles de personas. O sea, que intuyo un gobierno, Imanol, muy renovado, con nuevos aires, nuevos perfiles. No quiero decir que, no, que el que esté no sirva, sino que hay que buscar también avanzar en que la gente que viene hay que dejarla que también decida, que también haga, que también ocupe sitios, que ocupe espacios, que ocupe puestos, ¿por qué no? ¿Vas a ser un Lehendakari que va a sorprender? Vamos a ver, primero hay que llegar. A ser Lehendakari, bien. Yo te he dicho antes que los que sentéis aquí en estas elecciones, todos en potencia sois Lehendakaris para mí. Vas a ser un Lehendakari que va a sorprender, porque algunas veces, en política, no creas que determinadas sorpresas se sienten bien a todo el mundo. No, claro, obviamente, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, mi candidatura ya fue una sorpresa. Entonces, sí, bueno, o sea, vas a seguir la estela de la sorpresa. Entonces, bueno, lo que hemos hecho como partido es, el PNV lo que ha hecho es una renovación importante de todas las listas. Es verdad. En Vizcaya, sí, en Guipúzcoa, sí, sí, y en Álava presentamos una renovación importante. Yo creo que se habla poco de las listas, se habla mucho de los candidatos, es normal, al final la política va mucho hacia la personalización, ¿no? Pues, todo llegará, ¿no? Habrá que... Pero es verdad que le nombraba a Joseba porque es un chaval de Araba que tiene 31 años y que encabeza la lista parlamentaria, ¿no? Pero creo que hay una renovación general de las listas en el PNV que obedece a la necesidad que tenemos de seguir poniendo eslabones en la cadena. Esto no significa que las personas que hoy tienen altas responsabilidades en el gobierno se tengan que ir todas para casa tampoco, porque hay gente muy válida. Pero creo que tenemos que ir haciendo esa evolución natural que también va haciendo la sociedad, ¿no? Y yo lo que sí reivindico es que le demos oportunidades a la gente más joven, que le demos esas oportunidades. Ya se las damos a la gente más mayor, porque creemos que la experiencia es un grado, porque creemos, y es verdad, pero la combinación, esa combinación... es realmente una bomba. Una combinación de gente joven, de gente mayor, de gente con más experiencia, de gente con más dinamismo, de gente con más... ¿no? Creo que esas... y gente que viene de diferentes mundos. Uno que ha venido del mundo privado, otro que viene del mundo público, otro que viene del mundo de la docencia, otro que tiene una trayectoria profesional de no sé qué en el mundo de la cultura, otros que son abogados, otros son sociólogos, otros psicólogos, otros ingenieros, otros químicos. Yo qué creo bien, que ¿no? Ahí está un poquito la fuerza del equipo, ¿no? Me viene cierta vena maliciosa, no te sorprenderá seguramente, pero es verdad que cuando alguien nuevo llega a un sitio, el entorno piensa... va a haber muchos cambios, ¿qué va a pasar sí, aquí? Sí, siempre pasa. Que siempre pasa. Dime una cosa sin darme nombres. ¿Te ha llamado alguien para felicitarte que hace 20 años no te llamaba? Sí. Me encanta. La vida es así. Claro, ¿no? Hay que saber cómo es la ¿no? vida. Y cuéntame cómo es ese acto de Goya de honor a la más falsa, cuando, cuando llama y dices, hombre, fulano, fulana, ¿no? Hace... Bueno, pues oye, al final tú agradeces una llamada. Claro, ¿no? Eres educado. Y me imagino, hombre, Imanol, llevo para llamarte 20 años, ¿no? ¿No? Coincidido. Pero bueno, la vida es así, sí, las ¿no? personas somos así también. ¿Estás preparado para eso? Porque el entorno es muy importante y los entornos de un Lehendakari son muy amplios. Y uno en Nochebuena cena en Mamariga con tres mamigas, cinco primas y cuatro cuñadas, y cuando eres Lehendakari, de repente aparecen primas, cuñadas, sobrinas, amigas íntimas y las que pasaban por allí. Eso es la vida también. La política tiene mucho de eso. Y eso seguramente algunas veces, cuando no se desmiente o cuando se fomenta desde fuera, es muy feo, queda muy mal, ¿no? Estas tantas veces comentadas historias de quien cambia de puesto, de quien está pero sigue estando, de quien ya no está pero ocupa otro sitio, y la gente piensa muchas veces, madre mía, ¿es real esto de que uno nunca se acaba de ir del todo? Bueno, de eso también hay, ¿no? Eso también hay, y hay que admitir que a veces pues, no hacemos las cosas tampoco del todo bien, ¿no? Y a veces no lo haces, a veces intentando ayudar a una persona que quizás
pues tiene una salida muy complicada o que no tiene salida o que pasa por un momento vital complicado, porque creo que también esas cosas ocurren, ¿no? Y a veces uno intenta ayudar y quizás luego no toma la mejor decisión, ¿no? Desde el punto de vista político. Pero también la persona es importante, ¿no? Claro, claro. Tengo muy clara desde el primer momento cuál va a ser mi última pregunta, Imanol. Muy clara. ¿Pero ya estamos acabando? No, pues, sí, enseguida. Sí. Vamos a ver enseguida el especial. ¿Ah, sí? Claro, hombre. Esto va a toda velocidad. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo ganas de ver a Rossi. Sé que estará viendo, le voy a mandar un beso enorme, porque tu ama fue el espejo, el reflejo de tantas amas que son y tienen la capacidad de sorprender, de divertir, de decir lo que piensan, no, de emocionarse. Esta ama mía no se calla. Pero no. Es que eso es maravilloso, de verdad te lo digo. Una mujer con 4 hijos, luchadora, y que nos contó tantas cosas que está estupenda. Y luego tus amigos que son maravillosos. Pero antes de hacerte mi última pregunta, titular, a ser posible. La amnistía. La amnistía es terrorismo. La amnistía estaba previamente ya. ¿Tú crees que esto va a llegar a buen puerto? Porque la verdad es que cuando le llames a Pedro Sánchez, que le tendrás que llamar, porque él no te va a llamar, yo te lo digo ya de antemano, tienes que llamarle tú. ¿Y por qué no va a llamar? Porque tienes que llamarle tú. Me lo dirás. Te lo diré. Y cuando te veas que no te llama, te acordarás de mí. Vale. La amnistía. ¿Esto nos importa? ¿A quién del País Vasco nos afecta de alguna manera? A ver, yo creo que nos tiene que importar una cosa, porque nosotros también tenemos una historia muy complicada en los últimos años, ¿no? Y todos estábamos deseando acabar de una santa vez y cerrar una carpeta, ¿no? Creo que es importante también que Cataluña cierre una carpeta. Y creo que la ley de amnistía es la oportunidad de devolver a la política lo que nunca tuvo que salir del ámbito político, porque se acabó judicializando todo aquello, lo del proceso, gente en la cárcel. Entonces, creo que es bueno para la convivencia y es bueno para que Cataluña se ponga en una situación distinta, que se cierre definitivamente esa carpeta, devolviendo a la política lo que nunca debió de salir del ámbito político, ¿no? Cuando empieza a judicializarse todo, cuando empiezan todos esos otros elementos, pues al final lo único que ocurre es que se genera tensión, se genera falta de cohesión en un país, se genera lío político, se genera debate, se generan insultos, la política no tiene que ser eso. Y el papel de los jueces creo que tiene que ser otro. Y yo creo que la ley de amnistía lo que permite, si sale, es devolver al ámbito de lo político lo que nunca debió salir del ámbito político. Y desde ese punto de vista, bienvenida sea, bienvenida sea. Creo que van a llegar a buen puerto. Quiero pensar que van a llegar a buen puerto. Quiero pensar que va a estar por encima de los elementos más personales y del intento de blindar todo, porque blindar todo en la vida es imposible. Va a haber una visión más del bien general que se produce. Y creo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez, y creo que los partidos catalanes, especialmente Junts, van a llegar a un acuerdo. Y nosotros políticamente siempre hemos dicho que estamos para ayudar a que lleguen a un acuerdo y para que vuelva al mundo político lo que nunca debió salir del mundo político y que Cataluña entre en una dinámica distinta. Cada vez dicen que hay más huelgas y manifestaciones. ¿Te preocupan? ¿Crees que te lo van a poner fácil en los sindicatos, por ejemplo? ¿Te preocupa tu relación con sindicatos, con los jueces, con empresarios, con quienes evidentemente van a llamarte? Eso sí que sí te van a llamar. Para reclamar, para pedir, para hablar, para llegar a acuerdos, para mejorar situaciones. Bueno, cuando esto de que hay de lo mío, sí. ¿No? A ver, a mí me preocupa la comunidad autónoma vasca, Euskadi, somos apenas un 5% de la población del Estado. No llegamos, 2.200.000 y pico. Pues mira que hacemos ruido, ¿eh? Hacemos mucho ruido. Mucho ruido. El 50% de las huelgas. Eso no es normal. No es normal. No es normal. Y eso no es bueno. No es normal y no es bueno. ¿Tu análisis de eso cuál es? Mi análisis de eso es que creo que tenemos que romper la dinámica por la cual alguien entiende que la huelga es el recurso ordinario dentro de una relación laboral. En una relación laboral es normal que existan opiniones distintas y posiciones distintas entre el empresario
y el trabajador o el representante de los trabajadores. Es normal. Es normal que haya posiciones diferentes. Pero hay mecanismos para el diálogo, hay mecanismos para la negociación, hay mecanismos para que haya una relación laboral. En este país da la impresión de que nos hemos ido de la relación laboral al conflicto laboral. Pues, oiga, hablemos, dialoguemos, negociemos, buscamos puntos de acuerdo, pues entre los dos extremos habrá un punto en el que nos podamos encontrar, intentemos acordar y que la huelga sea el recurso extraordinario, el último recurso, no lo habitual. Y desgraciadamente se ha convertido en un recurso muy habitual. Y creo que eso es malo. Y además creo que mucho de lo que ocurre desde el punto de vista de conflictividad laboral está en el ámbito de lo público. Uh-huh. Y eso también me llama poderosamente la atención, porque un número, yo soy mucho de números y datos, estamos más o menos trabajando en estos momentos en Euskadi 1 millón de personas. 1 millón. De los cuales el 16%, 160.000 personas, trabajan en lo público. Por lo tanto, el 84%, 840.000 personas, no trabajan en lo público. Claro. Trabajáis una pequeña empresa, autónomos, un comercio, una pyme, una empresa grande, una industria grande, o que fuera, ¿no? 840.000 personas están ahí. Y en cambio la conflictividad está en lo público. Y además, las condiciones de lo público parece que son las deseadas, porque parece que los sueldos son mayores, parece que las mejoras condiciones laborales hacen más atractivo lo público, que hace que haya una oposición, mucha gente quiere ser funcionario. Todo el mundo quiere trabajar, ¿no?, en ello. Entonces, esto es una especie de esquizofrenia, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir esto? Creo que tenemos que reflexionar y darle una vuelta a esto. Esto no puede ser. Desde luego, este país, si se ha construido hasta ahora y hemos conseguido lo que hemos conseguido, no ha sido desde la conflictividad permanente. Ha sido porque ha habido miles de personas que han dado, perdón, el callo, que han trabajado, que se han esforzado, que han cedido, que han acordado, que ha habido una colaboración, ha habido un ambiente y una cultura del acuerdo. Y luego fuimos muy pioneros en crear organismos precisamente para el diálogo entre el mundo sindical y el mundo empresarial. Fuimos pioneros mirando a Europa y al norte de Europa con la participación de todos los sindicatos, y especialmente el sindicato mayoritario de este país, que es ELA, y que hay que reconocer que es un sindicato con el que hay que contar también para construir país. Se creó el Consejo de Relaciones Laborales, se creó el Consejo Económico Social, se crearon los PRECO, que son los procedimientos de resolución de conflictos en el ámbito laboral. Fuimos pioneros en los 80 creando todos esos instrumentos. Lo que no puede ser es que no se quiera participar en los mismos. Creo que todos tenemos que hacer una reflexión sincera de dónde nos lleva la conflictividad laboral per se en un país, porque creo que lo único que nos hacemos es daño, y creo que tenemos que, reivindicando cada uno lo que corresponda, defendiendo los derechos de las partes, buscar acuerdos, buscar consensos, porque es así como vamos a avanzar. Y el ámbito laboral es un ámbito fundamental, y todos los sindicatos son importantes en este país, todos, todos. Y todos me gustaría que entraran en una cultura de ese diálogo y de esa negociación, y que hablemos de relaciones laborales y no de conflictos laborales. Euskadi es multicultural, sí, y multirracial. Hay mucha gente que viene aquí a trabajar, a vivir, a buscarse un futuro. ¿Te preocupan esos datos? ¿Te preocupa a veces, bueno, esa relación siempre complicada muchas veces, ¿no? Hay una inmigración en algunos casos, pues que es noticia por lo que es, pero tenemos que reconocer que todos hemos querido vivir en la vida en un sitio, y que todo el mundo tiene derecho a elegir el sitio en el que quiere vivir. Pero también es verdad que hay muchos conflictos en muchos sectores que tienen que ver con personas que a veces no entienden determinadas leyes o determinadas actitudes y comportamientos en donde están viviendo. La seguridad, que se enlaza mucho a eso, ¿no? Sí. Todo lo que tiene que ver también un poco con la convivencia, la educación cívica, que es fundamental, tú lo sabes, Imanol. Un pueblo es también escaparate de su actitud y de su comportamiento consigo mismo y con los que vienen de fuera. Euskadi ha sido un pueblo acogedor históricamente, ¿no? Yo miro un poco la trayectoria de mi familia, ¿no? Ahora vemos colores, ¿no? Porque vemos colores, pero porque vienen personas de muchas partes del mundo aquí, pero
No hay que irse muy lejos. Mis abuelos por parte de mi aita y mis bisabuelos por parte de mi ama vinieron de otras partes, vinieron de la zona de Burgos a trabajar y a hacer un proyecto de vida, ¿no? Y vinieron miles de personas. Y siempre ha sido una sociedad abierta, integradora, acogedora. Y son esas personas las que han construido este país, han trabajado para sacar Euskadi adelante, junto con las personas que vivían aquí, con los vascos y las vascas que vivían aquí. O sea, la industrialización de finales del siglo XIX, de principios del XX, la segunda gran oleada industrializadora de los 50 y 60 del pasado siglo, traía miles y miles de personas de otras partes del Estado. Y este país ha sido capaz de integrarlas. Se han integrado. Y hoy, yo hablo euskera, mis abuelos, ¿no? Claro. Mi ama y mi aita tampoco, claro. Pero yo hablo euskera, mi hija habla euskera. Por lo tanto, además creo que hemos sido capaces de hacer un nacionalismo muy abierto y muy integrado en ese sentido. Creo que este es un pueblo acogedor. Además creo que nos ha tocado como pueblo vasco, a veces porque aquí no había para comer o porque aquí sufríamos una guerra, salir fuera. Y allí donde hemos ido a trabajar, hemos ido a aportar, y se nos reconoce, ¿no?, como personas que han aportado mucho a la construcción de otro país. Yo creo que necesitamos inmigrantes, porque tenemos unas tasas de natalidad bajísimas, porque tenemos un problema demográfico enorme, porque somos una sociedad envejecida, porque no le vamos a dar la vuelta ni en 4 años ni en 8 a esto, y por lo tanto vamos a necesitar personas que vengan también de otras partes del mundo. Y tenemos que buscar la manera de que se vayan integrando, pero que vengan a aportar, que vengan a contribuir, que vengan a trabajar, que vengan a ser parte de nosotros. Y eso es lo que creo que tenemos que fomentar. Y el que no venga a eso, pues ese... Creo que sobra. Qué mejor que no venga. Es mejor que no venga. ¿Sabes dónde vas a vivir si eres lendakari? Sí. ¿Dónde vivo hoy? En Portu. Sí, en Portu. O sea que a Ajuria-Enea, que lo cierren. A Ajuria-Enea hay que ir a trabajar. A trabajar. Ah, el despacho allí. A Ajuria-Enea hay que ir a trabajar. ¿No quieres vivir allí? No. No. No, no quiero vivir porque para mí es muy importante mi familia, es muy importante mi entorno, es muy importante mi red. Y mi hija también tiene que estar en el entorno mantener en el que tu núcleo, va a estar más cuidada, tiene que estar en la escuela, la ikastola a la que está, creo que las amamas las tenemos cerca, los hermanos, los amigos, las amigas, creo que eso ayuda también a que la familia esté mejor. Y para mí la familia es la prioridad número uno. Hoy es San Valentín, ¿sí? ¿Eres romántico? ¿Has tenido algún detalle? No he tenido ningún detalle, porque no solemos celebrar San Valentín nosotros. Bien. ¿Celebráis algo como pareja? Sí, aniversarios. Ah, muy bien. De cuando nos conocimos, de cuando empezamos a salir, esas cosas. ¿Qué te hace reír? Joder, muchas cosas. Por ejemplo, ¿la última vez que te has reído a carcajadas? Pues mira, tenemos uno en la cuadrilla que cuenta unos chistes fantásticos. ¿Ah, sí? ¿Tú no? Yo no cuento los mejores chistes, vale. Pero este sí, y además cuando viene con un poco chispa, ya entonces te puedes reír hasta... Pero bueno, yo me río con sí, bastante tiene sentido facilidad. Del humor. Sí. Es muy importante el sentido del humor. Sí, tengo un sentido del humor muy especial también. Vale, ¿qué te hace un poco llorar? Inglés. ¿Qué te hace llorar? Pocas cosas. ¿No lloras mucho? No demuestro mucho mis emociones... No es lo que mejor hago yo en la vida. Bueno, me lo llevo muy dentro. ¿Por ti o por tu trabajo, por el trabajo? No había llorado hace muchos años hasta que se murió mi aita. Ahí sí. Bueno. Pero no... Y lloré cuando nació mi hija, pero lloro muy poco. Seguro que te reíste mucho, pero mucho, 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 en unas fotos que te voy a poner... en las que, bueno, este carnaval hombre. Ha sido para ti un buen carnaval. Sí. Lo has pasado bien. Nos lo pasamos muy bien, sí. Muy bien. Tenemos unas fotitos muy graciosas en las que estás con amigos también. Sí. Y el disfraz que has elegido es el de Freddie Mercury. Vamos a ver las fotos, Loren. Mira, esta es una de las fotos. Otra de las fotos.
Déjame esta foto, Loren, no me la muevas. ¿Dónde quieres que te mire, Manuela, los ojos? En la foto. Tú mírame donde quieras mirarme, a mí, hombre, vámonos. Me vas a perdonar, pero yo no veía a un Lehendakari marcar tanto desde... no, de hecho, a ninguno. A ver... No, es una foto y este es... ¿Qué es Freddy Mercury? El pantalón es difícil. Por cierto, he hecho mis deberes. ¿Ah, sí? Sí. Y me he agenciado ese pantalón. ¿Ah, déjame, sí?, la foto, Loren. Sí, lo tengo aquí. ¿Ah, sí? Sí, no me lo voy a poner porque no quiero ponérmelo. Pero lo tengo aquí, mira. Me lo voy a poner un día y quedamos. En homenaje. No, quedamos. A Freddie Mercury. A ti, en homenaje a ti. En homenaje a ti. ¿Te lo pasaste bien ahí? ¿Te gusta disfrazarte? Sí, yo me he disfrazado, sí, toda la vida. ¿Ah, sí? O sea, ¿y por qué, sí, Freddie Mercury este año, te parecía? Lo decidieron, claro, las chicas. Sí. Vale, porque ahí está una iba de Madonna, ¿no? Y Cher, creo. Sí, lo decidieron las chicas. Sí. Vale. Pues nada, hace un mes o así empezaron a hablar de que vamos, de que no vamos, porque la verdad es que discuten bastante de qué tienen que ir. Y llegaron a un consenso que tenían que ir de cantantes. Entonces una tenía que ir de Madonna, la otra de Tina Turner, la otra de Amy Winehouse, entonces decidieron. Entonces cuando ya decidieron, sí, nos dijeron, bueno, y ahora vosotros, y es que mira la foto. Y tu mujer tuvo que decirte algo a la fuerza. Sí, sí, bueno, más cosas. Si yo no te conozco de nada y te veo, pues igual digo, hombre, el de la derecha no está mal. Y entre mi mujer y una amiga, y sí, Ichi, que la conociste, sí, el otro, sí, día, sí, 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 dijeron, oye, pero si tú te pareces a Freddie Mercury, yo no me había dado por pensar nunca esas cosas, el pelo, el no sé qué y tal, te quedaría fantástico. Y nada, pues... Dijiste, aquí estoy, pues, yo. Así pasó, o sea que así pasó. ¿Te dirían, y quién te diría, Imanol, estás dejando de ser tú? ¿Te lo dirían? ¿Por hacer esto? No. En un futuro. Ah, sí, me lo van a decir. No tengas ni media duda. Tengo un colectivo alrededor, empezando por los hermanos, mi mujer, mi ama. No, allí no tienen pelos en la lengua. La vida cambia, es evidente, ¿no? En eso estamos de acuerdo, Imanol. ¿En algún momento has pensado en estos pocas semanas, ¿no? Ay, ¿dónde me he metido yo? Sí. ¿Lo has pensado? Sí. ¿A solas o lo has compartido? Me lo quedo para mí. ¿Te lo quedas para ti? Sí, claro que lo he pensado. ¿Lo has pensado? Con lo bien, bueno, que estaba yo, ¿no? Con mi hija, con... Pero bueno, una vez que has dado el paso, ha depositado en ti mucha gente, confianza también, ¿no? Eso te preocupa, esa confianza. Es lo más preciado que te dejan, ¿no? ¿Te asusta defraudar? No estar a la altura. No estar a la altura te asusta. Sí. Al final hay mucha gente que ha depositado en ti confianza, ilusiones, gente que tiene problemas y dices... ¿No? Entonces lo focalizan mucho en una persona, ¿no? Uh-huh. El candidato al Lehendakari del PNV. Claro, entonces, pues te pesa. Voy a hacerte una última pregunta, pero antes creo que me has traído algo. Ah, sí. Porque te he visto ahí con una bolsa, sí, y dicho, sí, ¿esa, sí, será, sí, para, sí, mí? Sí, sí, sí. Sí. Que casi se me olvida. No, a mí no. Bueno. A mí no. A ver, te digo lo que he traído. A ver. Estuvimos el otro día en Santurtzi. Es verdad. Atención que vamos a ver en 3 minutos un especial con Imanol, en casa de su ama, con su ama, con amigos, ¿qué?, donde nació, con amigos íntimos, bueno, en Mamariga, en el Laubide, que por cierto, el Laubide, ¿no compramos lotería? No. Mira que somos. Y ha tocado la Bonoloto. Ha tocado. Nos acabamos de enterar. Pues fíjate. Casi me alegro por ellos, euros, ¿no? Un beso al Laubide, que sé que, sí, estarán viéndonos, porque además sé que se jubilan, se jubilan, y estaban muy tristes. Un beso a los que fueron estupendos. Vamos a la Sotera, vamos a ir a todas partes ahora. A ver. Una bolsita de Santurtzi Denda. Claro, comercio local fundamental. Ah, muy bien, pero hay muchas cosas. Nos, ¿no?, ha costado encontrar, pero... Vale. Hay sardinas. Ay, de Santurtzi. Me ves goloso, ¿no? Bueno, para ti y para el equipo, ¿Y por no qué te las comas todas tú? Pues las reparto, pero ya veremos, porque, bueno, yo soy muy goloso. Has acertado. Tres paquetitos. Tres paquetes. Luego. Hacía que no tenía cerca de mí. Tres paquetes, no sabes cuánto. Un pañuelo. ¿Un pañuelo? Esperemos que te guste. Ah, no, es que me encanta. ¿Sabes lo que hago yo con los regalos? Guardo siempre el papel. ¿Ah, sí? Sí.
porque me da... Me han ayudado, ¿eh? ¿Te han ayudado? ¿Quién te ha ayudado? Pues me han ayudado unas chicas de la DIPU. ¿Unas chicas de Diputación? Sí, pero de Santurchi. Ah, de Santurchi. Claro. Hombre... Pero es un pañuelo de Santurchi. Bueno, el Colau Morado me encanta para empezar y por supuesto que... Ah, pero me lo tienes que poner, ¿eh? Sí, me lo pones ahora. Una lanchita que decimos a los barcos, la llamamos lanchas. Mira qué Santurchi, monada. Que pone Santurchi. Fíjate, ¿eh? Y un detallito que es una pulserita. Pero bueno, pero esto es... Madre mía. Pero como todo no puede ser Santurchi... También algo de Porto. Porque tú eres de Deusto. Yo soy de Deusto, ¿no? Sí. Y hay una canción que habla de las sardinas de Santurchi, luego va por las merluzas de Bermeo, sigue con el chacolí gorri de Bacio, pero también habla de los tomates de Deusto, ¿no? Ay, déjame que vea la pulserita primero. ¿Sí? ¿Esto es como tipo San Valentín, la pulsera? Puede ser. Ay, pues ponmela, cariño. También morada, ¿eh? Y es morada también. ¿Me la pones? Con una sardinita. Aquí. Así ¿derecha o izquierda? A ver, te tiene que entrar, ¿eh? Esto, ¿cómo lo hacemos? Tiene un nudo un poco complicadete. No sé qué medida tiene este en casa, pero la mía es un poco chiqui. Vale, venga. Es un poco chiqui, pero venga, no metas. Tú insiste que entra. Entra. Eso va a sonar un poco raro. Es San Valentín. Manol. Y Manol. Ay, me encanta. Muy bonita. Bueno. La pulsera, las sardinitas, el pañuelo. Y para alguien de Deusto, unos tomates de Deusto. Bueno, esto me lo voy a comer de verdad, pero... Oye, muchísimas gracias, Eskerrik Asko. Pastelería porque... California, ¿te suena? El California de toda la vida, de Deusto. Sí. ¿Sabes quién me ha regalado alguna vez alguna cosa de aquí? Hichas a tucha. ¿Ah, sí? No me lo puedo creer. También, sí. Pero no lo mismo, ¿eh? ¿No lo mismo? No. Pero le gusta mucho también a ella esta pastelería. Bueno. Y somos... ¡Ay, bueno, los tomates! Claro. Mira qué monada. De verdad, ¿eh? Muchísimas gracias, porque además... Pues de nada. Sí, gracias con cariño. Y eso te lo agradezco mucho. No voy a dar abasto con todo. Madre mía, las sardinas, en fin. El otro día dijo, como no me traigas algo, vas a ver tú. Sí, te lo dije. Que es San Valentín. Eso es verdad. Es San Valentín. Quiero que le digas, antes de que te haga esa última pregunta, algo a la gente, a esas personas, y Manol, que como tú bien sabes, pueden estar pasando un momento delicado. Confíen en ti. Confíen en este proyecto vital, optimista y real del que has hablado. Y necesitan un futuro real. Pues fundamentalmente que creo que hay que volver a confiar en la política, porque la política ayuda a solucionar las cosas, que no es fácil hacer a veces las cosas, pero que yo doy mi palabra de que voy a dar todo lo que está en mi mano para intentar mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas de este país. Lore, me gustaría que me pongas la imagen de Rosy, de tu ama, que me enamoró, por si te lo voy a decir, que me enamoró de verdad. Porque vamos a ver el especial, muy divertido, muy emotivo, muy entrañable, muy real, y también creo que es un especial en el que vamos a recorrer partes que no son de tu pasado, que son de tu presente también. Sí. Esta es Rosy. Pónmelo a él, Loren. Y Manol. Me gustaría que con la imagen de tu ama me dijeras qué te gustaría decirle hoy a tu Aita. ¿Y qué crees que te diría él al cabo del tiempo y de los años, viendo lo que hoy seguramente lo estará viendo? Ay, no te emociones, ¿eh? No quería hacer eso, ¿no? Me has tocado la fibra ahí. Le echo mucho de menos. Estaría fatal el hombre. Sí. Sufriría por ti, sí. Sí, y le daba muchas vueltas a todas las cosas. Además, siempre buscaba por dónde venían los problemas. Entonces, sí, mi Aita y mi mamá son muy distintos. Muy distintos. Ella es muy impulsiva. Él era muy reflexivo. Él nunca se metía en líos. Mi mamá es una salsera y se mete en todos los líos. Bueno. Y bueno, pues yo creo que se complementaban bien, ¿no? No sé, le echo mucho de menos. Yo creo mucho en las personas que ven lo que hacemos, ¿eh? Muchísimo. Y creo mucho en los karmas, en los recuerdos, en que nunca nadie se va del todo, ¿no?
y estoy seguro de que, porque para él sería un orgullo, quizá igual lo guardaría en silencio, ¿no? Lo llevaría por dentro, pero sería un orgullo maravilloso ver dónde llegó su hijo, de eso puedes estar seguro, porque las personas que no están contemplan lo que hacemos. Y ese orgullo ahora es doble, porque tu ama vale por los dos. Sí, sí, en sí. Este momento. Sí, sí, sí. Vale sí. Por los dos. Sí, sí. Mira, las personas que... Una vez me dijeron, las personas que no lloran, no te fíes de ellas. Y dije yo, ¿pero por qué? Pues porque quien no llora, no siente. Y quien no siente, no ha vivido. Y quien no llora, no dice la verdad. Lloras poco, pero lloras. Y esa lágrima... me has tocado la fibra. Esa lágrima, ¿sabes? Que es el principal activo que tiene una persona cuando a lo que se enfrenta es como la que tú te enfrentas, Imanol. Esa va a ser tu mayor baza. Te lo dijo Urkullu y te lo digo yo. Ser tú mismo. Ser tú. Llorar cuando sea necesario, reír muchas veces, seguir queriendo, seguir amando, pero fundamentalmente ser tú. Porque es a ti a quien han elegido, no te olvides de eso. Sí, sí. Cuando te dijo Antonio Ortúzar en ese despacho, no era otro, eras tú. Sí. Y estoy absolutamente seguro de que lo tenían claro. Será por algo. Ese algo comienza ya. Ya ha comenzado. Sí, sí, ya ha empezado. Ya ha empezado. Ya ha comenzado. Ya ha empezado. Vamos a ver juntos este especial que viví con tanta intensidad. Te agradezco mucho la visita. No, a ti. Te agradezco mucho, te agradecemos mucho el que tengamos siempre la confianza de las personas que para nosotros son importantes y fundamentalmente que has sido tú esta noche. No me hubiera gustado nada encontrarme con un Imanol Pradales reacio, discreto, serio, encolado y con aires de lo que no es en realidad. Me hubiera decepcionado. Por eso creo que es importante que la gente que nos ve sepa que lo que ocurra, que eso lo decidirá la gente. Eso lo decide la gente. En este caso, nadie va a poder decirte que no estás diciendo la verdad, ¿verdad? No. 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 Es que ricasco. Es que ricasco. Hasta pronto. Imanol Pradales, en estado puro, en este especial que te va a encantar. Imanol Pradales, en estado puro. Un avance de un especial en el que recorremos junto a Imanol momentos de su infancia, su vida, su ama, amigos, la sotera, grandes momentos y fundamentalmente la esencia de Imanol. Hablaremos con su ama Rosy, una mujer maravillosa, emocionada y orgullosa de su hijo. ¿Cómo te lo dijo? Mi cama, ¿vas a estar en casa? Sí. No te marches, no. Y digo, ¿pasa algo, hijo? Pero yo claro, pensando normal, en que... Claro, claro, claro. Dice, no, no, ama, no, no pasa nada. Y cuando viene, dice, bueno, ama, me han propuesto... Te pusiste a llorar. Te vino a la cabeza, seguro, todo lo vivido. Sí. ¿A que sí? Sí. Todo lo pasado. Me acordé mucho de claro, su ayita. Pues normal. Mucho, normal. Mucho, mucho. Y hemos tenido etapas malas. Como todo el mundo. Etapas claro, mejores. Claro, claro, claro. Pero bueno, hemos salido y yo creo que hemos sido muy felices. Han tenido una ayita muy buena, una madre muy loca, que les han caído como garrapiñadas. Afortunadamente, claro. Afortunadamente. Sí, sí. ¿Verdad? De vez en cuando un sopapo a tiempo te evita muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Oye, voy a venir a tomar café los jueves. ¿Qué te parece? Cariño, dame un beso. Venga. Me ha encantado conocerte. Conoceremos a Josu y Robert, vecinos de siempre que han compartido con Imanol momentos muy especiales. Yo creo que este gesto, el gesto que lleva él, es el gesto de rebeldía. No a todo, ¿no? Bueno, era es un poco al final el espíritu de este barrio lo que es, ¿no? Es un poco, es un barrio rebelde. Pero luego tiene mucha identidad, ¿eh? O sea, hay mucho orgullo de barrio mucho también. Orgullo de barrio, sí. Tomaremos algo en el Laubide, un bar fundamental en Mamariga. Y ahí charlaremos con Puri, una amiga de la familia y vecina que nos cuenta momentos muy divertidos. Les he visto nacer, como su mamá a mis hijos. Les hemos criado una misma degustación. Sí, sí, porque es que nos han criado en una degustación. Comparten el grupo de las Ederrax de Mamariga, que son un montón de mujeres. 23 mujeres del barrio. Lo inició su ama. Que este mural esté muy especial, ¿verdad, Puri? Muy. Cuéntanos, muy. Ahí está, Mamariga, por ahí menean, que se cuéntame. Pues mira, esa señora, ella, Juli la Ronca, sería igual el número uno del carnet del fútbol de Santurce, posiblemente. Ah. No podía faltar la visita al club de remo Sotera, La Sotera, un lugar en el que durante años Imanol estuvo viviendo el deporte, la disciplina y el entorno de amigos que comparten con él este especial.
Ahí están Íñigo, Álvaro, Víctor, Sabino y todo un montón de recuerdos, trofeos e instantes vividos en torno a la Sotera. Íñigo. Hola, Íñigo. Víctor. Hola, ¿qué tal? Sabino, que además fue entrenador mío y ahora sigue siendo entrenador aquí. Y Álvaro. Y todos son ex-bogadores. O sea, uno nos ha entrenado a todos los que estamos aquí. Pues cuatro banderas de la Concha, que son las que ha ganado la Sotera. También pasaremos hasta Portu, donde conoceremos a Itziar, una amiga íntima de la cuadrilla. Pasaremos con ella y recordamos también momentos muy especiales. Entre Santurchi y Portugalete, Imanol vive un presente lleno de momentos, de amigos, de familia, de historias y también de un futuro que desde hoy empezamos a escribir. Yo aluciné, no nos lo esperábamos para nada. Nos lo contó y yo, pues enhorabuena, qué bien y tal, pero luego te paras a pensar y dices, ostras, es mucho lo que va a hacer, ¿sabes? Entonces, bueno, pues él lo quiere, él vale para esto, así que aupa ahí, nosotros vamos a estar aquí para apoyarle en lo que sea. Imanol Pradales, especial hoy en la capital.